Oh, okay. Boy. Okay, John, you go. I'm sorry. All right, good evening, everyone, and welcome to the first episode of the Fall Speaker Series, Keep It 100. My two friends and I, along with our fathers, decided to do something similar to the TED Talk, where we bring in people from the community to talk about the arts, athletics, business, essential services, leadership, military, and other aspects of life. In this series, we wanted to give everyone an opportunity to rub shoulders with giants, listen to their life stories and their journey to get to where they are now. As the audience, you will be muted, but you will be able to ask questions in the chat about each guest that we have. If we are able to, we will unmute you so that you can ask the question, or our chat monitors will ask them for you. Buenas noches a todos y bienvenidos al primer episodio de nuestra serie de invitados de otoño, Keep It 100. Mis dos amigos con nuestros respectivos hijos decidimos hacer algo similar a TED Talk, donde traemos personajes de nuestra comunidad para hablar de arte, deporte, negocios, servicios esenciales, liderazgo, servicio militar y otros aspectos de la vida. En estas series, usted tendrá la oportunidad de codearse con los grandes, de escuchar la historia de sus vidas y sus caminos para conseguir el éxito, donde ellos están ahora. Como audiencia, su audio será puesto en modo silencioso, pero ustedes podrán realizar preguntas en el chat acerca de nuestro invitado. Nuestros monitores del chat plantearán sus preguntas a lo largo de la charla. Audience, if you can take a moment and in the chat, please let us know who you are, where you're from, and how you heard about the program. We would love to welcome you. A la audiencia en el chat, por favor, si nos pueden dejar saber quién es, de dónde es y cómo escuchó acerca de nuestro programa, nos encantaría darles la bienvenida. We have organized our time to start out with learning about our speakers growing up years, then educational or their training years, and then their career. Hemos organizado nuestro tiempo para comenzar con el aprendizaje de nuestros invitados, con sus años de infancia, educación, años de entrenamiento, y con su carrera profesional. I just want to take a moment and introduce the interviewers and chat monitors today. We have Mr. Tony Rossica, Mr. Reggie Coleman, Mr. Devin Coleman and Mr. Sebastian Roscoe, along with my father, Mr. Wilson Ramos. Solo quiero tomarme un momento y presentar a los entrevistadores y monitores del chat de esta noche. Tenemos a nuestro amigo, el señor Tony Rossica, a Sebastian Rossica, Reggie Coleman, Devin Coleman, Jan Ramos, y mi persona, Wilson Ramos. Our guest tonight is Pablo Marin. He was born in Ecuador. There's an echo. I don't know what you want to do with that. It's okay, John. You're not echoing on our end. He played professionally as well as more than 40 international games with Ecuador's national team, including defending against Diego Armando Maradona. In his coaching career, he managed soccer academies and formative divisions for 20 years. At the same time, he was a technical director. At the professional level, he was a technical assistant and he directed teams such as Deportivo Municipal de Cañar, Deportivo Cuenca, and Liga de Quito. He currently works at Radio Nexo 97.7 FM as a sportscaster and provides advice to soccer schools and academies with its sports training program, Edor Cero, in Ecuador, Colombia, Peru, and in the U.S. Vamos a leer un poco de la introducción del señor Pablo Marín. Pablo Marín nació en Ecuador. Como jugador profesional, jugó más de 40 juegos internacionales con la selección ecuatoriana de fútbol, incluyendo partidos donde cubrió a Diego Armando Maradona. En su carrera de entrenador, él dirigió academias de fútbol y divisiones formativas por más de 20 años. Al mismo tiempo, fue director técnico. A nivel profesional fue asistente técnico y dirigió equipos como Deportivo Municipal de Cañar, Deportivo Cuenca y Liga de Quito. En la actualidad trabaja en Radio Nexo 97.7 FM como comentarista deportivo y brinda asesoría a escuelas y academias de fútbol con su programa de entrenamiento deportivo Error Cero en Ecuador
Colombia, Peru, y Estados Unidos. Welcome, Coach Pablo. The Keep It 100 team and the audience are so glad you could take this time to join us on this Sunday night. Welcome to our broadcast. Bienvenido, Pablo. Nuestro equipo de Keep It 100 y nuestra audiencia le agradecemos por tomarse un tiempo de su agenda ocupada para estar con nosotros. Thank you, Pablo. Thank you, audience, to be with us this night. Pablo, so let's go start talking about your family. Coach Pablo, before we start, can you share with us a little bit about your family? Carlos, puedes traducir ahora. Buenas noches a todos. Director Pablo, por favor, ¿nos puede compartir un poco sobre su familia como introducción? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Un poco sobre su familia. Muchas gracias. Ok. Buenas noches. Muchas gracias, Keep It 100, por la invitación. Gracias a ustedes. Y espero tener una charla muy bonita esta noche. Good evening to everyone. Thank you to the Keep It 100 team for inviting me, and I hope to have a very dynamic and good conversation with you all today. Pablo, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Marín. Soy ecuatoriano de la ciudad de Cuenca, una de las cuatro ciudades más importantes de mi país. My name is, for those of you who don't know me, is Pablo Marín. I am from Ecuador, from the city of Cuenca, one of the four big cities of Ecuador. Tengo 55 años, de los cuales 13 años dedicado al fútbol profesional y prácticamente 20 años a la carrera de entrenador. I am 50 years old. The majority of this time I've been playing soccer or teaching. In the last 20 years, 13 years, I've been a head coach for a soccer team. Mi vida transcurre en una hacienda de mi padre. Somos 9 hermanos, y de los cuales todos prácticamente son deportistas, y vivíamos en la ciudad de Biblián, de la provincia del Cañar. Our family is a large family. We grew up in a farm with 9 siblings, and we are all athletes in one way or another. Cuando nací yo, mi madre murió y tuvimos que trasladarnos a la ciudad. Yo a Cuenca apenas había nacido, en donde nos forjamos con toda mi familia y mi padre manteniendo a mis 9 hermanos. When I was born, my mother actually passed away at my birth. And at that time, my father moved us to Cuenca, Ecuador, where he was a single father of 9 children. Yo soy el último, obviamente, de mi familia, y todos mis hermanos fueron y son deportistas. Y por lo tanto, mi vida se desarrolló dentro de un ambiente muy deportivo. As the last child, I was part of a big sports and athlete family. And because of my brothers and sisters, they were also athletes. I was forged in the world of athletics. De muy pequeño, ingresé a la escuela con mis hermanos que me siguen a mí. Mi hermano Fernando y mi hermano Patricio, que somos los 3 últimos, íbamos juntos a la escuela con ellos desde pequeño. Since I was the last child, I looked up to my immediate older brothers, Fernando and Patricio. They were also athletes, and they were the ones that really took care of me and were always grooming me in the sports world. Recalco esto porque justamente mis 2 hermanos que me siguen a mí en edad eran deportistas de la escuela, y obviamente como me tenían que cuidar a mí, yo andaba junto con ellos, y ahí empieza o nace
mi carrera deportiva porque tenía que jugar con ellos y a donde ellos iban, ¿no? And so this is important because since my immediate older brothers had to take care of me and I had to go with them and follow them everywhere they went, they were athletes. And so part of them babysitting me was that they had to include me in their different camps and in their different training sessions. So part of them taking care of me meant that they had to teach me how to be a sportsman. De hecho, cuando comencé mi vida deportiva, comencé en el cuarto grado de mi escuela. No sé cuál es ahora, pero debe ser parecido. Justamente porque mis hermanos jugaban en las categorías superiores y yo tenía que estar con ellos y ahí empiezo a incursionar en el deporte, obligado en jugar en categorías superiores porque yo era mucho menor a ellos. So part of me being an athlete and beginning my athletic career was at the fourth grade. Because my older brothers had to take care of me and take me with them, they had already made it to top category teams. So I had to, by default, also be in top category teams because they had to babysit me. And part of the babysitting idea here, dynamic here, was for me to be part of a team so I can so they can take care of me. Ya en la escuela tenía mucha fuerza para jugar. De hecho, fui dos veces campeón con mi escuela en el cuarto y quinto grado. Y eso incentivó en mí ya el deseo de jugar porque era ese tiempo el baby fútbol. No sé cómo lo llaman allá, pero era el fútbol para chicos en cancha de cemento todavía. And so I was already at a very early age part of championship teams in the fourth and fifth grade in kids' soccer leagues and in youth soccer leagues. And all of this because I had to be part of my big older brothers and they had to babysit me through these teams. Pablo, mil disculpas, pero tenemos que seguir avanzando un poquito. I say we need to move to the next step. So we had to move out to the growing up. So Sebastian, you have any question for Coach Pablo? Don Pablo, están diciendo que debemos tomar algunas preguntas, entonces si podemos entretener en este momento algunas preguntas según el facilitador. Sí, Wilson, justamente por el tiempo estoy haciendo ya parte de mi vida deportiva para no quedarme solamente con mi familia. Iba directo a la parte deportiva. Pero si tienen alguna pregunta, háganlo por favor. I was getting into the part of my career, my soccer career, but if you have a question at this moment, I'll take questions. Okay. Sebastian, do you have any question for Coach Pablo, please? I have a small question. So where did you feel like you learned the most soccer from your brothers or maybe from your club or whatever team you played? Mi pregunta es, ¿dónde cree usted que aprendió más el fútbol? ¿Será por medio de sus hermanos o por medio de alguno de los clubes en el cual perteneció? Nosotros jugábamos mucho deporte en la calle, deporte barrial. En Argentina lo llaman el potrero. Ese sector donde se juega ese tipo de fútbol, llevado por mis hermanos, es donde uno más aprende fútbol y que hoy en día, lastimosamente, ya no existe, sino las escuelas de fútbol que son otro tipo de entrenamiento, pero que sin duda los dos son importantes para aprender fútbol. I learned most of my soccer in what's called street soccer. In Argentina, they call it potrero football, but the greatest and the richest soccer skills and soccer characteristics were learned in street soccer. Unfortunately, nowadays, there's not much of that for the youth. Of course, learning soccer in the schools and in the different academies is important, but we really miss learning soccer from the streets. Okay, continúo, Wilson. Vamos con la siguiente pregunta. Devin, do you have any question
for Coach Pablo? Yes, I do. What life lessons did you learn from, like, your siblings growing up? Mi pregunta es, ¿qué tipo de lecciones de vida fueron las más importantes que aprendió en su niñez y al crecer? Mira, eso comencé comentando de la dificultad de mi vida porque no tuve madre y mis hijos, mis hermanos me llevaban conmigo y eso hacía que yo tenga que aprender diferente al resto y porque tenía que apegarme a mis hermanos y eso hizo que yo tuviera la necesidad de adaptarme a diferentes circunstancias que no eran las propias mías de mi edad. Claro. I had to learn in a different way. Because I didn't have a mother, I really had to depend a lot on my brothers. But I definitely had to learn in a different way than most children learn. And I really had to always adapt to my surroundings quite quickly. And so that helped me be more resilient towards life and towards my chosen sport. Y eso hizo, escúcheme, eso hizo que viera el deporte de diferente manera porque las lecciones de vida que te da ese momento te hace necesariamente adelantar tu proceso de entrenamiento o de progresión. That's an important aspect of this because I had to look at soccer differently. I had to look at training differently. I had to si tienen el audio, por favor, pongan en mute. Poner en mute, que no se escucha. Por favor, si pueden poner en mute. Perdón, si alguien puede poner el audio, pueden apagar, por favor. So I had to learn soccer in a different way, and that's it. This is why it's so important. Because of my upbringing, I had my learning process was so much different than most of the other children, and I think that took learned a lot of resilience also. Mr. Reggie, do you have any questions for Coach Pablo? No current questions from the audience, but I would like to know from Pablo, I know your brothers played a big role in your life, you know, taking you to their practices and things like that. Was there anyone else that was a mentor to you in your life? Tenemos entendido que sus hermanos fueron parte integral en su vida. ¿Hubieron durante el transcurso de su carrera futbolística otros mentores, otras personas que invirtieron en su vida de una manera significante que pueda compartir? Bueno, de hecho, el apoyo familiar es el punto básico y el punto neutral de la carrera de un deportista, el apoyo familiar. Sin embargo, hay entrenadores o hubieron entrenadores que también tuvieron mucha incidencia en mi carrera personalmente, pero sin duda que el apoyo familiar siempre será un puntal excepcional dentro del el apoyo a un deportista que quiera hacer carrera de profesión, ¿no? Exacto. My family was the most important element of my success and my work as a soccer player and a coach. For any athlete who wants to be a great athlete, family support is the most basic and most critical element. I certainly had coaches throughout my career that were key in helping me advance. But if anyone wants to be a great athlete, they have to have a great family support structure behind them. Tony, do you have any question for the audience? I didn't see any from the audience, but I would like to ask a question. Pablo, you mentioned that the players are no longer really learning from the streets. What caused that to happen? And is there any way you think to get back to that place where the kids are learning from the streets in soccer? Pablo, escuché que mencionó que ya no ve que los niños, los muchachos están aprendiendo del fútbol barrial o el fútbol aprendido en la calle.
¿Usted por qué cree que es esto, este el caso? ¿Y hay alguna manera que podamos incentivar o volver a jugar en las calles? Hi, Tony. Hay edades, en la que nosotros jugamos en la calle. Desde los 8 años hasta los 10, 12 años, hemos tenido juegos en las calles. Pero sin duda que ahí es los momentos o es la edad justa en donde el muchacho desarrolla muchas cualidades que no se aprende en una academia de fútbol o en una escuela de fútbol, que es el fútbol de la calle. So there are age groups in an age range from 8 to 12 years old where kids learn essentials and basic elements, and that's the age that they are learning from the streets. It's at that age that they develop qualities that are only in that age range they can develop, and so this is why it's so important to expose them out to more informal places of learning and practicing soccer. Quería continuar, Don Tony. Sí. Hoy en día estamos analizando con más de 60 entrenadores argentinos este fenómeno que es el jugar o aprender cosas en fútbol anterior en la calle comparado con lo que es una escuela de fútbol. Hay cosas que determinamos que sí se pueden enseñar en las escuelas de fútbol, lo que se aprende en el potrero, que en el fútbol sudamericano ha sido fundamental para que sea la diferencia con el europeo. And so right now we are learning and studying with 16 Argentine soccer coaches. We are doing research and we are learning that there might be some skills, some aspects of soccer that we can teach in the academy that are usually learned in the streets. And we're doing a very comprehensive study because street soccer has been so essential to many of the South American skills and soccer culture in South America. Pablo, sí, quiero diferenciar lo que es la enseñanza en la escuela de fútbol hoy en día, con todos los parámetros que tenemos para aprender, con el juego libre que desde los 8 a los 12 años deberían tener los muchachos para desarrollar sus propios instintos de juego, en donde se pueden observar y captar ciertas cualidades que no lo vamos a ver en una escuela de fútbol que está enseñando a través de técnicas especializadas para aprender ciertos movimientos. And so our research is really studying the street game. How is it that kids are learning in the streets? How is it that what are the skills that they are learning? And we are observing certain qualities that we want to learn from street soccer in order to incorporate them into an academy. Okay, Mr. Tony. I hope that answered your question, Mr. Tony. It did. Thank you very much. Gracias. John, do you have any question for the audience? Nothing from the audience, but my question is, what's the biggest difference in young soccer players here in the U.S. if you've seen from young players back in your time or in South America? La pregunta aquí es, ¿qué cree que se necesita en el fútbol americano, en el fútbol estadounidense? ¿Cuáles son las diferencias entre el fútbol estadounidense, los muchachos de la manera que aprenden aquí en Estados Unidos el fútbol? ¿Algún criterio o alguna evaluación del fútbol estadounidense? Estamos analizando la diferencia. ¿Por qué los jugadores sudamericanos van al fútbol europeo y van al fútbol americano como refuerzos? Las condiciones que tiene el futbolista sudamericano comparadas con las de europeo se diferencian por la habilidad y esa destreza de tener la técnica con la pelota en el pie, a diferencia del fútbol americano, que es más un juego de precisión, un juego de rapidez, un juego de velocidad. Y el sudamericano es más al dribbling, más a
control de la pelota y jugadas más individuales, que es lo que les interesa al fútbol americano y al fútbol europeo sobre. Well, we are studying these different styles and cultures of playing soccer. We are analyzing the difference of why South American players go straight to Europe instead of coming to the United States. And if they do come to the United States, they usually come as substitutes. And we're analyzing the difference. And I think that the difference comes in that the American soccer is about speed. It's about agility. It's about a lot of teamwork. South American game is more about skill, more about dribbling, and at its core, it's about an individual game and individual ability. So I think that the South American game is more apt for a European scene, but we are certainly analyzing how we can become more adapted to American soccer. Cuando hablemos del proyecto Error Cero, puedo tocar temas de entrenamiento justamente para que vean la diferencia de lo que es una cosa del entrenamiento americano y lo que buscamos a través de este proyecto Error Cero, que lo estamos, le llamamos 5,000 días de preparación en muchos aspectos que estamos buscando y que si están interesados, obviamente, podemos hablar muchísimo más de ese tema para ver la diferencia. And so that is the study that we're doing. That is the work that we're doing in developing this 2-0 study. It is 2-0, the difference of training American soccer players. And we're doing 5,000 days of training in the different aspects of soccer. And I'd love to talk to anyone individually or outside this meeting if you're interested in working or interested in learning more about the 2-0 strategy and method of playing. Okay, let's move now to the next topic. Let's go to talk, Coach Pablo, about your professional soccer player. Can you talk about how you initiate your professional soccer career? Bueno, entonces sigamos al próximo aspecto, director Pablo. ¿Qué si puede compartirnos sobre su carrera futbolística? Ok, yo empecé, como les contaba, joven, y a los 15 años yo ya jugaba fútbol semiprofesional o profesional, que es segunda categoría, llevado justamente por mis hermanos. Esa es la historia que se junta con mis hermanos. Siempre fui llevado por ellos y comencé muy joven a jugar en segunda categoría a la edad de 15 años. So that's part of the work that I did with my brothers. It started as a young age. By the time I was 15, I was already playing at sub-professional and professional soccer. And it was important, the work that my brothers did in me, for me to become a great player at a young age. Cuando cumplí 18 años, terminé la high school, el Club Deportivo Cuenca de mi ciudad de Cuenca me llamó para que haga una prueba en el club. En el año 85. And so when I was in the year 1985, at 18 years old, I was called to play for my city's club, a top division soccer team, Deportivo Cuenca. Pero no me cogieron, no fui escogido porque pensaron que no era buen jugador y me eliminaron en el año 85. En el año 1986 me vuelven a llamar nuevamente para otras pruebas, porque yo había sido elegido el mejor deportista de mi ciudad durante 3 años seguidos. And so I was in 1985, I was cut from the team. I was not drafted, but in 1986 I was elected as the top player in my city, and therefore I was drafted. Y luego de dar la prueba en el Deportivo Cuenca, fui escogido y me quedé ahí cuando tenía 21 años, 20 años, 21 años. Y después de 3 meses de estar entrenando en el Club Deportivo Cuenca, debuté en el fútbol profesional en la ciudad de Ambato. Y fue mi primer partido que jugué ahí frente al técnico universitario de la ciudad de Ambato. And when I was about 20, 21 years old, I played my first professional top division professional team in the city of Ambato. It was one of my greatest games.
Cuando debuté después de tres meses que jugué en primera categoría, la selección ecuatoriana de la categoría sub-23 hizo una convocatoria para hacer un proceso de entrenamiento con los muchachos jóvenes y fui convocado a los seis meses de estar en primera categoría, fui convocado por primera vez a la categoría sub-23 de la selección del Ecuador. And just 3 months after playing for the top team in my city, I was called to be part of the Ecuadorian national team, under 23 team, which is one of the elite teams of my country. And it was a great opportunity for me to show a new style of playing soccer. En primera instancia, de 80 jugadores a nivel nacional, nos quedamos 30. Después de 30, los muchachos quedamos 19 para ir al primer torneo en Perú, pero viajaron solo 18, o iban a viajar 18 y me quedé yo fuera. Pero la insistencia de un directivo hicieron que regrese nuevamente a la selección para viajar a este primer torneo en Perú. And when I was, there was 80 players, a total of 80 players, and from those 80 players, they cut 30, then 19, then a total of 18 players. And it was one of the greatest moments because I was chosen to be part of the national team to play against the national team of Peru. Cuento esto porque quiero dar una lección a los muchachos para que sepan que cuando llegué a la selección, fui rechazado. Y cuando regresé a la selección nuevamente, el técnico quería que mandarme. Y me ponía siempre en la barrera que me dé pelotazos y pelotazos a que yo me decepcione de la selección y me vaya. Pero no, me aguanté, me quedé, esperé y después pasé 3 años en la selección. And it's so notable that I was cut from the national team. And usually when I wanted to be part of the team, when I was getting cut, but then out of nowhere came an opportunity and I was part of the national team. And one of the things that I want you all to learn is that you just have to wait. You just have to stay strong and wait. And I was part of the national team for 3 years, some of the greatest games that my national team played in. Jugué la selección 3 años. 3 años, el año 96, 97 y 98. Luego, cuando regresé a la selección, me llamaron muchos equipos del Ecuador, pero no pude salir. En el año 92 fui llamado por Liga de Quito, campeón de la Copa Libertadores, y jugué en Liga de Quito 3 años, 92, 93 y 94. And I was part of the national team for 3 years between 1996 and 98. Then I also was drafted by Liga de Quito, which is a champion of Copa Libertadores, one of the main and most important tournaments in South American soccer until 94. And that was some of the greatest moments of my career. Luego regreso al Club Deportivo Cuenca en el año 95 y juego hasta el año 98, en el cual me retiro definitivamente de fútbol cuando tenía 33 años. Perdón, ¿se retiró a los 33? No escucho bien esa parte. Sí, a los 33 años. Perfecto. I went back to play for Deportivo Cuenca, which was my original club team from 95 to 98. And at the age of 33 was when I retired from professional soccer. Durante mi carrera deportiva, tuve 5 operaciones en mis rodillas, 3 en la derecha y 2 en la izquierda, y fueron las que aceleraron mi retiro. Básicamente eran operaciones de meniscos y ligamentos. Tengo y jugué el último año de mi carrera deportiva con el ligamento cruzado de mi pierna izquierda roto, totalmente roto, y eso fue lo que provocó que por las lesiones tenga que retirarme. And the main reason that I had to retire earlier was because I had over 5 surgeries, 3 in my right knee, 2 in my left knee. I played my last season with ligaments that were torn and that were crossed. So my legs were really beat up and messed up, and that caused the end of my career at an earlier age than most.
Ese es un resumen, mi querido Wilson, de mi carrera deportiva, si tienen alguna pregunta. And that's a summary of my soccer career, Wilson. If you want to ask, answer, I could answer any questions now. No, it's fine. Let's move to the next question. Sebastian, do you have any question for Coach Pablo, please? Yes, actually. Going back to Maradona, so how long did you prepare physically, emotionally, and psychologically to cover Diego Maradona? Sabemos que pudo cubrir o cubrir y jugar con Diego Maradona. La pregunta ahí es cómo se preparó para esto, en qué momento tuvo la oportunidad de jugar contra él. Si puede hablar un poco sobre eso. Sí. Te cuento, Sebastián, yo practiqué 5 deportes. Voleibol, básquetbol, fútbol, tenis de mesa y voleibol. Todos los deportes me ayudaron para tener unas condiciones diferentes a los jugadores, especialmente en el básquetbol, que tenía que saltar. Yo mido 1.69 de estatura, pero tocaba el aro de básquetbol. So part of my training was that I played, and one of the things that set me apart was I played 5 different sports. I played volleyball, table tennis, basketball, and soccer. And these skills in these different sports helped me be a very versatile soccer player. For example, basketball helped me have great height reach. I'm quite short, but I can touch a basketball net. So those things helped me a lot. Esas condiciones hizo que dentro de la selección el entrenador me dijera y me viera con ciertas características para tener que marcarle a Maradona en la Copa América del 87 que jugaban en Buenos Aires, Argentina, en el estadio de River Plate. And these conditions helped me be a good marker for Diego Maradona in the Copa America tournament in 87 in Buenos Aires. My coach saw that I had certain qualities that other players did not. Cuando me llamó el técnico y me dijo que tenía esa misión para mí, primero me preparé 4 meses con un jugador que fue el mejor jugador del Ecuador. Su nombre es Alex Aguinaga, que jugó en México, en el Necaxa y en el Cruz Azul. And so part of the training for marking Diego Maradona was that I prepared for 4 months. And my coach called me and said that this is a mission. So I prepared with the best player of Ecuador, Alex Aguinaga, and we trained together so I could be a great marker for Maradona. Luego hicimos una gira por Sudamérica, antes de llegar a la Copa América, pasamos por Colombia y tuve que marcarle a Pibe Valderrama, el mejor jugador de Colombia. Luego pasamos por Uruguay y me tuve que marcarle a Hugo Sosa y a Enzo Francescoli, los mejores jugadores de Uruguay. Luego pasamos por Brasil y tuve que marcarle a Careca, el mejor jugador brasileño que jugaba en el Nápoles en Europa, para luego obviamente irnos a Argentina, y esos 3 partidos fueron mi preparación exclusiva para irle a marcar a Maradona. And so after these 4 months of training, we went and did a South American tour right before Copa America tournament, and I went to Colombia and I marked El Pibe Valderrama, the best player of Colombia. I also went to Uruguay and I marked Hugo Sosa. Then I went to Brazil and I marked Caraque, who was one of the best players of Brazil. He played in Europe and Napolis. And so I played all these tournaments, marking these great players, all to be ready for my game in Argentina against Maradona. Pero obviamente nada se compara con jugar con Diego Maradona. But then, obviously, nothing compares to playing against Maradona.
Okay, Sebastian. I hope this answered your question, Sebastian. It definitely did. It's amazing to hear, you know, the commitment it took to cover one player. You know, he's an amazing player. So, sí, nice tremendo. Es tremendo escuchar lo que se necesita entrenar para cubrir a un gran jugador. Fue sí, bien chévere escuchar esto. Thank you. Thank you. Devin, do you have any question for Coach Pablo? Yes. So going back, you said injuries, like made you retire early. Can you like talk about the injuries and like the impact they had on you emotionally and like mentally? Usted habló un poco sobre sus lesiones que le hicieron retirarse a temprana edad. ¿Usted puede hablar un poco sobre el impacto emocional, tal vez el impacto mental que esto tuvo sobre su vida? Ok, David. Es difícil, muy difícil, porque uno quiere que la vida del deporte no se le termine nunca. Quiere jugar toda la vida. Y cuando te das cuenta que el jugador que al que le quitabas la bola fácil, ya no lo puedes quitar porque las piernas no te responden, porque las lesiones no te permiten ser el mismo, empieza un problema muy difícil mentalmente, que lo pude superar y tenía que superarlo con entrenamiento diario, ser más fuerte y ganar otras condiciones que me permitan estar al mismo ritmo que tenía cuando antes de las lesiones. And so it was very difficult. It was very difficult. As an athlete, you never want to stop playing. You want to play your entire life. And when you can't play the way that you usually play, or you can't move the ball in a way that you were so great at moving it, it really impacts you a lot. And so what I had to do was to learn new skills. I had to train new muscles. I had to reinvent myself in order to become a better player or a better person. Tienes que estar mentalmente fuerte porque necesitas trabajar cosas diferentes y más fuertes para nivelar lo que te falta en el un lado. Estas condiciones se daban en mi tiempo porque no teníamos otra opción. Si no jugabas, no ganabas dinero o no te hacían un contrato el siguiente año. Entonces, obligatoriamente tenías que jugar y jugar lesionado o curarte lo más pronto. Por eso hoy tengo dificultades en mis rodillas de una enfermedad que se llama artrosis, por tanto medicamento. And so this is why you have to be mentally strong as an athlete, because you have to reinvent yourself. You have to reinvent skills where you were strong once, you're no longer strong, so you have to find new strengths in other areas of your body and other areas of your play. And when in my time, we had no options. If we did not play, then we didn't eat, we didn't have a contract. We sometimes even played injured. Today, my knees are really messed up. I have arthritis, I think, or something like that, he said, on my knees because of the way that we had to play. But you have to be mentally strong. Okay, David. Gracias. Mr. Reggie, we have any questions for the audience? No questions yet, but I have a question for Pablo. Pablo, could you share with the audience what you feel your greatest accomplishment was as either a player or a coach? Si puede compartirnos, por favor, ¿cuál fue su más grande alcance, su triunfo más grande, bien sea como jugador o como técnico? Ok, Mr. Reggie. Como jugador, obviamente, haber jugado con esa estrella tan grande del mundo como es Diego Armando Maradona, es el élite del fútbol y es donde todos quieren llegar a jugar en una selección de un país, representar al país y enfrentarse a los mejores del mundo. Eso es mi reto que cumplí y mi sueño que lo logré a través de mi esfuerzo en la parte futbolística. En cuanto a la parte de coach, técnico, todavía tengo esperanzas de que llegara a un tope mayor. No me he puesto límites, pero tengo
la esperanza de seguir pensando en ser técnico de un gran equipo a nivel mundial. Gracias. As a player, playing, of course, against Maradona and the Argentine national team was one of my highlights of my career. Every player wants to be the player of their national team. They want to be a member of the national team because that is where the most elite players play. And so one of the greatest accomplishments that I think I met that challenge was to play as a national team member and play well against Maradona. Now, as a coach, I still have hope to get to a top team and to get to coach a top team. I do not limit myself, but I feel like I still have some more work to do, and I hope to become the coach of a top team. Thank you. Okay. Tony, we have any question? We have one in Spanish, but I'll let John ask that one. I'd be happy to translate if you need to. Okay, I'll let John ask it next, because next John's next in line. But I do have a question. I've learned recently from a new person to our audience today. His name is Ed. He shared about you. He's from Ecuador. And one of the things that was striking that he shared about you was that as a great defender that you were, you only had a couple red cards. How were you able to manage being such a clean player in such a difficult position on the field? Una de las cosas que aprendí hoy de parte de un nuevo miembro de este grupo, que de un padre que es ecuatoriano, él comparte que usted fue un gran defensor y que parte de ser un gran defensor fue que tuvo pocas tarjetas rojas. ¿Cómo usted pudo mantener un juego tan limpio en una tan difícil como es el ser defensor? Ese es Tony. Yo les conté y le dije que yo jugué 5 deportes. El básquetbol es uno de los deportes que le ayuda mucho a la marca. Yo era volante de marca, pero las formas en que uno marca, en adelantarse, marcar de lado, no sé si le puedes traducir esto, pero el estilo de marcaje en el básquetbol ayuda muchísimo al fútbol. Y eso a mí me ayudó porque yo no era rápido, soy pequeño, pero yo podía adelantarme a jugadas de los delanteros, porque aprendí muchas cosas de formas de marcar en el básquetbol sin tener contacto con los otros jugadores. Perfecto. The things that I shared with you all is that I played 5 sports, and one of the sports that helped me become a great defender was the sport of basketball. It helps you as a basketball player, it helps you learn how to defend without touching the player, right? And the different styles of defending in basketball taught me how to be a great defender. I'm not strong, I'm not fast, but I can really mark and defend against someone without really touching them. I can anticipate players' moves, all because of my work in playing basketball. Yo era gimnasta y me ayudó muchísimo la elasticidad, pero dicen que la inteligencia gana la fuerza. Por lo tanto, yo utilizaba mucho mi inteligencia para ganar posiciones de pelota sin necesidad de dañar al rival. I did gymnastics, and in gymnastics I learned a lot of flexibility that helped me a lot in defending. But one of the key things is that intelligence always wins over strength. And so playing these different sports really taught me a lot, and my intelligence, I think, helped me use less power over a player and more intelligence and smartness on the field. Termino con esto. Yo terminé jugando de defensa central. Con mi estatura, 1.69, tenía que marcar a jugadores de 1.86, 1.90, y eso me permitió desarrollar ciertas técnicas de marcaje porque no tenía la fuerza
para marcarles a ellos y por eso es que desarrollé muchas acciones diferentes a otros jugadores y que me permitieron marcarles con más categoría, digamos, a estos jugadores que son fuertes y grandes, los delanteros. And so my position as a defense back is that I had to mark and defend against players almost twice my size. And so as I developed my game, I learned different ways and different skills of defending and marking very tall players. And this these different skill sets helped me a lot as a player and as a defense. Okay, Mr. Dunn. Thank you. John, any question for the audience? No, no questions from the audience. Those were comments. I just want to point that out. But a question that I have is, could you specify what those qualities and techniques that you had against bigger players are? Because Maradona was a short player, but like you said, you played against larger players. So what's like a key difference to note in playing against different kinds of players? Hablando técnicamente, Don Pablo, ¿cuáles son algunas de las habilidades, de las técnicas que usted puede recomendar a un jugador, a un defensor, tanto jugando contra jugadores bajos, como tal vez es Maradona, como también como jugadores más altos? Diferenciemos dos cosas. Maradona, jugador hábil, que no le puedes enfrentar mano a mano, porque es muy hábil. Para esas defensas, para jugar con un tipo hábil pequeño, primero es el posicionamiento del cuerpo. Entender que tu posicionamiento le da la oportunidad al jugador rival de que tenga o no tenga opciones de llevarte. Si te paras de frente, le das dos opciones, izquierda y derecha. Si te paras de costado, le das una sola opción. Maradona es izquierdo. ¿Cuál es la opción que tienes que darle a Maradona? Pararte el costado del izquierdo de él para que salga para la derecha, porque no es hábil con la derecha. Son formas de encarar con el perfil del cuerpo. Great, so that's a great question. So let's distinguish between two things. You have someone like Maradona, who's a very skillful player, a very, very skillful player. You cannot go face to face and try to outbeat Maradona. So what you do is position your body, understanding positions, understanding the rival's position. For example, Maradona, he plays left, and he always plays with his left. It's difficult for him to play with his right. So you force him and you position yourself in order to force him to go to the right and then try to outbeat him there. You have positioning them to the left or right, or you have the option of standing beside them instead of in front of them. Ahora, cuando le marcas a un jugador grande, alto, fuerte, si tú eres pequeño, lo menos que tienes que hacer es jugar junto a él. Porque solamente poner las manos o el cuerpo ya te desplaza y te gana la posición de la pelota. Ahí entra lo que te expliqué hace un momento, lo del básquetbol, con la mano adelante en la espalda del jugador, para sentir la marca de él, pero para poder evitar el cuerpo y ganarle el anticipo y poder ser más rápido que él en la reacción. Now, if we're talking about marking a tall, opposed to Maradona, to be short and fast, you mark a tall player, a strong player, you cannot play side by side with him because he will be easily beat you. So there, you have to use the basketball skills, as I was talking about earlier, anticipating moves, studying the player to anticipate habits, anticipating moves, putting your one hand forward and keeping a distance, but all trying to anticipate his moves. These are the different techniques that you can use against players. Okay, Joe. Sí, gracias. Okay, guys, let's move. We have like almost like 15 minutes to end this really good conversation with Coach Pablo. So, Pablo, let's go to talk about the program Error Zero. So, can you talk about a little bit about this program? Bueno, tenemos unos 15 minutos más con el profesor Pablo. Profesor Pablo, ¿nos puede indicar un poco más sobre su programa y qué conlleva? Okay.
Este programa se denomina Error Cero, que viene de un programa que se llama 5.000 días, 14 años de entrenamiento. So this program is called Zero Error, or No Error, and it comes from 5,000 days of training, or in other words, 14 years of training. Es desde los 6 años hasta los 18 años un programa de entrenamiento. No es un plan de entrenamiento, es un programa de entrenamiento por edades, desde los 6 hasta los 18 años. So, and this is not a plan training, it's not a training plan, it's a training program from the age of 6 to 18 years old. Consta de una currícula escolar dividida en edades. Cada edad, desde los 6 hasta los 18 años, tiene una currícula escolar que tiene que ser aprobada en 20 materias en cada una de las edades. And so it consists of a school curriculum divided by age groups, consisting of, 30 niveles o 20 niveles? 20 materias. 20 materias. Consisting of 20 different subjects. Físico, técnico, táctico, psicológico e institucional. Cinco áreas que tienen a ser estudiadas en cada año. Cada niño tiene que aprobar estas materias en cada año basados en un número o una cantidad de puntos que tiene que conseguir en cada materia para pasar de año. And so this curriculum consists of five different areas, five different subject areas. Me dijo, las cinco son físico, técnico, psicológico. Táctico, psicológico e institucional. And these include fitness, technique or tactical, psychological, clinical, and institutional. These are the five subjects, and based on these, students are graded and they progress within these 20 different plans. Tomamos marcas de los mejores jugadores del mundo en diferentes cualidades que poseen los jugadores. Por ejemplo, salto, remate, pase, cabeceo. Las mejores marcas que tienen los jugadores a nivel mundial, de ahí distribuimos para las siguientes categorías cuáles son las marcas por edades que tienen que ir cumpliendo. And so what we do is we study and we take the qualities of the best players of the best teams in the different skill sets, for example, jumping, counterattacks, headshots. We distribute them and we break them down into age groups in order to learn and help students develop these different essential skills based on the performance of top players and teams around the world. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo salta 71 centímetros, salto libre, para cabecear. Esa es la marca base que tenemos que llegar con un jugador a los 18 años, que salte 71 centímetros. Para lograr eso, tenemos que a los 18 ir bajando las cantidades e ir aprobando ciertos niveles de salto en cada edad hasta que el muchacho de 18 años llegue a los 71 centímetros. And so, for example, Cristiano Ronaldo, the best player in the world, can jump up to 71 centimeters. We take that as the standard. We take that as the final point of how high one of our players should jump. And we backwards and divide them according to age group. So by the time you're 18 years old, you've been in this program, by the time you're 18 years old, you should be able to jump like Cristiano Ronaldo at 71 centimeters. ¿Cómo hacemos esto? Cada año, cada categoría tiene las materias y los parámetros que tienen que aprobar y se logra a través de testeos. No sé cómo lo dicen allá los testeos, hacer las pruebas y determinado las pruebas, vemos las dificultades que tiene el muchacho y en qué le falta. Por lo tanto, se convierte en un entrenamiento personalizado para cada niño hasta que consiga las metas o los números que nos dé cada edad.
And so we do, what we do is we evaluate every year. We create parameters, we create material, we create curriculum, we create personalized training plans for each player. And we do trials and tests so that every year, in order to pass your level, you have to have a certain objective and meet certain tests and certain scores. And so that's where we evaluate where your weakness is, where we evaluate where you need some more work, and we focus on those weaknesses to get you to do something like 71 centimeters, jumping at 71 centimeters. Lo que te voy a decir ahora es para que le traduzcas, quiero que le, ver cómo le dices, pero es muy importante. Listo, perfecto. Sí. Sí, señor. Nosotros tenemos en cada edad buscar un ejercicio, uno o varios ejercicios que nos lleven a conseguir las marcas. Lo que he dicho hasta ahora es del qué se va a hacer. Lo que tenemos y estamos desarrollando este momento es del cómo se va a hacer, que son los ejercicios repetidos constantemente durante un tiempo determinado, te den la marca aprobada. Eso es lo más importante. El qué hacer, lo dije ahora, y cómo lo vamos a hacer, es la base de ejercicios que hay que determinar para que esa marca se logre, las repeticiones diarias, repeticiones semanales, repeticiones mensuales, hasta lograr la marca. Por favor. Claro. And so what we have to do is we've learned about what we have to do, and now we have to tell you how we do it. And so at each age group, we have to find different exercises, actual exercises, physical activity, physical exercises that take us to reach the goal. And how you're going to repeat these exercises every single day or in every single month in order to get to the point where we want to get you. And so it's about repetition. It's about doing specific exercises that we have found that will get you to meet that goal. It's based on what we do, but this is also based on how we do it. And it's based on actual specific exercises that take you to meet the goals that you want to be meet. Todos estos datos que conseguimos con los testeos entran en un programa, en una plataforma que nos determina y nos controla el avanzar, lo que avanza el muchacho. Es decir, nosotros controlamos a través de una computadora todos los avances del niño en cuanto a sus ejercicios y sus calificaciones. Todos los ejercicios y todo lo que hacemos ahí tiene una calificación sobre 60 puntos. Para poder pasar a la siguiente etapa, tiene que aprobar por lo menos con 30 puntos esa materia. And so since our objective is to create great players, we test and we evaluate. And we take these tests, these evaluations, these scores, and we input them into a computer program. And this way, we can track the progress of the athlete. Everything we do is graded over 100. And in order to move forward, you have to have a certain score. But what's so important to us is the method that we do this in, creating a way to track your progress numerically. Si el niño no logra su puntaje en un tiempo determinado, aplicamos los PCPs, Plan Complementario Personal. Es una tarea extra que el niño tiene que cumplir durante un tiempo determinado para que logre la marca necesaria. And if a kid actually cannot meet a certain score, the score that they have to meet in order to advance, we create what's called a PCP, which is personal curriculum plan that creates more work and more personal, almost tutoring, in order to help the athlete meet his goal. Todo este programa está controlado por el DECORE, que es el Departamento de Control de Rendimiento, que hace el seguimiento de todo el plan de trabajo, que consta más o menos de 10 personas que controlan todo el proceso del aprendizaje del niño y de la enseñanza del entrenador, que cumpla con sus tareas y sus ejercicios debidos para que el niño llegue a la marca deseada. And the program is controlled and it's governed and evaluated through the DCR that is consists of 10 people, like a board of 10 people, of 10 coaches. They evaluate both the athlete as well as the coach, making sure that both are keeping the integrity of the program, because we know that this program works. Esto, en resumen,
es diagnosticar el mal del jugador y dar la receta y aplicarla en un tiempo determinado para que consiga las marcas en cada categoría hasta llegar a los 20 o 18 años. And so this is based on diagnostic, constant diagnostics to identify weaknesses in a player and give him the reinforcement and give him the help that he, that this athlete is going to need in order to get to 18 years old and be one of the best players. Okay, Wilson, ¿alguna pregunta sobre esto? No, Wilson, any question? No, está bien. Okay, guys, listen up. To finish, everybody's going to do the last question for Coach Pablo, and after that, John will read in the closing, and we finish the meeting. Okay, so now, Sebastian, do you have any question for Coach Pablo, please? I do not. Devin, do you have any question? Nope, he covered everything. Reggie, do you have any question? Microphone, Reggie. You're on mute. I apologize for that. Pablo, what advice would you give a young person who has aspirations of playing soccer in college and possibly even professionally? Reggie, I'm sorry, I didn't get the first part of your question. Can you repeat that? Okay. The question was, what advice would Pablo give a young person that has aspirations of playing soccer in college and possibly even professionally? Perfect. ¿Qué consejo, don Pablo, usted le puede dar a un joven que aspira a jugar en las grandes ligas o en las mejores universidades del fútbol? ¿Cuáles son algunos de los consejos que usted les puede dar? Okay. Primero, perseverancia. Entender que esto es de un procedimiento fuerte mental. Las dificultades vienen y van a venir muchas. La fortaleza mental para superar estas dificultades hay que tenerla bien claras. Pero sobre todo las ganas de llegar. Porque cuando uno va a entrenar no solamente es cumplir con entrenamiento. Es buscar a través del entrenamiento mejorar para llegar a donde quieren llegar. Perfecto. So I think the most important thing is perseverance. This game and athleticism in general is about mental strength because difficulties will arise. And you also have to have a hunger to make it because it's not just about showing up to the practices. It's about improving after each practice. So perseverance and hunger to be great. Great advice. Thank you. Okay. Tremendos consejos. Muchas gracias. Tony, any question? Yes, there was a question. One of the questions was, do you believe from the audience, do you believe that the Ecuadorian team is prepared to enter the upcoming World Cup? Una de las preguntas por parte de la audiencia es si usted cree que el equipo ecuatoriano, el equipo nacional, está preparado para entrar a la Copa Mundial. No. Lastimosamente, no estamos listos para una Copa Mundial. Porque, primero, el tiempo de preparación no es el correcto. Tuvimos muchos cambios de técnico, pero sobre todo la generación de futbolistas grandes de Ecuador pasó. Hoy tenemos y necesitamos un proceso de por lo menos 4 años para seguir sacando figuras y pensar en procesos largos que nos permitan llegar, no sé, quién es, al próximo Mundial con una nueva sangre como la sub-23 que tuvimos ahora y llegamos al tercer puesto en el Mundial de Polonia. To be frank, no, because the time of preparation is not correct. We don't have enough time to prepare. We've gone through many exchanges and coaches, changing coaches. The generation of great players has passed. We need, Ecuador needs at least 4
years of long and hard preparation in order to bring new blood, especially from the under 23 team, which we saw made it to the third place in the World Cup in Colombia. And there was one other question from the audience. It says, can you please ask Pablo, what is the best experience as a soccer player and how has it applied to his life to become a better human being? La pregunta de la audiencia también es, ¿cuál ha sido una de las mejores experiencias en el fútbol y cómo esta experiencia lo puede aplicar a la vida en general para ser un mejor ser humano? Bueno, el compartir con la selección un sinnúmero de países que he visitado, cerca de 16 países, con diferentes culturas, con diferentes formas de pensar, hacen que uno aprenda a querer y a preferir su país y de conocer lo lindo que es lo que tenemos como raíces. El fútbol no solamente que te da un estatus dentro de la sociedad como futbolista, sino te da muchos amigos, muchas personas conocidas, pero sobre todo tienes que ser una imagen como tal para las generaciones que quieren ser futbolistas, de los muchachos que quieren ser futbolistas. Bien. Being able to travel to many countries, I've traveled over 26 countries with different cultures and different languages, has made me both love my own country and appreciate my country, but also appreciate the world. And so as a player, you have to always be mindful that you have, as a soccer player, a certain status in society. You have many friends, but you also have to be careful with your image and understand that you are paving the way for the next generation of players. So there's a great responsibility in being a top player. Thank you. Okay, Ms. Anthony. John, after your question, please, we can closing. Yeah. Do you have any question for the audience, John? Not from the audience, but a personal question that I have in terms of the game itself. Mr. Marin is like very defensive minded. And so what advice would he give to a forward? Because I know he was a coach. So what advice would he give to a forward that's playing against a good defender? Escuchamos que el profesor es dio consejo sobre cómo ser un buen defensa, pero ¿cuál sería un consejo para un delantero? ¿Qué técnicas, qué consejo le puede dar a un delantero que quiere mejorar su juego? Hoy estamos estudiando con mi programa de entrenamiento las características, los gestos técnicos y las deficiencias y virtudes que generan muchos jugadores en esa posición. De hecho, hemos llegado a la conclusión de que los delanteros tienen que marcar goles. Y en ese sentido, el trabajo de definición, tanto con el pie como con la cabeza, con el desmarque, son factores muy importantes para que estos jugadores puedan defenderse y ser buenos jugadores en su equipo. Esas son las características de un gran delantero, obviamente con la cantidad de entrenamientos que en ese sentido podemos hacer. Gracias. We are studying the characteristics and the strategies of a forward, a player that plays forward. And we have concluded that forwards obviously have to make goals. And so there are three things that this forward player has to polish in the skills. It's definition or defining goals, decision making, and being able to use the right body part, the head, the legs, in order to make these goals. And so so training these three elements of definition, decision-making, and using the right moves is key to making a great forward player. Gracias. Okay, Joe. So
Coach Pablo, it looks like we are all out of time. We want to thank you and the audience for joining us tonight in our first episode of Keep It 100 Fall Speaker Series. We hope everyone can join us next Sunday, and I hope everyone has a great night. Coach Pablo, parece que se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerle a usted y a la audiencia por compartir esta noche en nuestro primer episodio de Invitados de Otoño. Esperamos que hayan disfrutado y que puedan estar presentes el próximo domingo. Que todos tengan una buena noche. Coach Pablo, can you, Pablo, puede quedarse en línea, por favor. Thank you, everybody. Good night, everybody. Night. Good night. Thank you.